Oye, vamos a nuestros fenómenos. La montaña rusa térmica, Iván, que te encanta. Cuéntanos un poco más de esto. Estamos en presencia de esa imagen que muestra la ciudad de Santiago, pero pronto vamos a tener la imagen. Aquí llegó, ¿eh? Llegó la imagen satelital. Esta imagen nos muestra a nosotros la sensación térmica. Esta es como esperamos. De verano, ¿o no? Está muy rojo, ¿no? Para, sí, mira, eso estamos mostrando, esto es como el mapa de calor. Claro, finalmente. La dorsal en altura es muy extensa a pesar de las nubes, ¿ya? Hay mucha nubosidad el día de hoy en toda la zona central del país. El cielo va a estar nublado, pero nublado con nubes altas. Vale decir que son constituidas por cristales de hielo. Luego la radiación pasa hacia la superficie de la Tierra. Recordemos que el aire es diatérmico, vale decir, no se calienta directamente por los rayos del sol, se calienta la superficie. De ahí pasa el calor. Entonces la tarde vamos a tener sensación térmica, depende de la hora. Ya vamos a tener una temperatura bastante alta en toda la zona central, especialmente región de Coquimbo, estamos hablando al interior, con temperaturas sobre los 30 grados. La región de Valparaíso también, por supuesto, precordillera, San Felipe, Los Andes, Curimón, Santa María. En fin, toda esa zona con temperaturas sobre los 30 grados o alrededor de los 30 grados. Y también, por supuesto, la región metropolitana. Esas son, ¿Iván?, las zonas con temperaturas más altas que se esperan el día de hoy. Y lo que pasa a este lado del continente, hacia el Océano Pacífico, es parecido a lo que pasa al otro lado, porque en Argentina sé que está rojo de nadar como 50 grados al otro lado. Mira, o sea, Argentina tiene... ¿Tiene algo que ver lo que está pasando allá y acá? Se refleja muchas veces la situación sinóptica. Acá tenemos presencia de una alta presión y una dorsal en altura. Aquí también hay una dorsal en altura en ese sector de Argentina, por eso las temperaturas son tan altas. Ahora, ellos tienen otro ingrediente más, que es la humedad. La humedad obviamente es muy alta, normalmente, especialmente acá, no se ve acá, pero es el sector más cercano a la costa. Humedad es muy alta, sensación térmica más Iván, alta todavía. ¿Nos puedes explicar estos titulares que estamos viendo de la montaña rusa térmica? Porque uno lo ve por todos lados, pero quiere la explicación del que sabe. Como dije en un principio, es un término que usan los periodistas para decir que la oscilación térmica es amplia, vale decir, temperaturas mínimas un tanto bajas, hoy día seguramente 8 grados de mínima, y la máxima es bastante alta. Entonces hay una diferencia de ¿cuántos grados? Prácticamente 22 grados. O sea, es como una montaña rusa. Y después baja. El problema es que después baja. Pero es que eso es normal. En el día, tú tienes un pic de temperatura cuando el sol logra calentar la superficie de la Tierra. En la noche el sol se va, por lo tanto tiene que enfriar. Entonces la montaña rusa es un fenómeno normal prácticamente durante todo el año. En épocas de invierno, cuando hay poca oscilación térmica, hay una pequeña montaña rusa, pero la oscilación térmica es un fenómeno natural. El que le puso el nombre está bien puesto, va a llamar la atención, pero es absolutamente normal la oscilación térmica todos los días del año aquí y en la Quebrada de la Gira. Pero aquí decimos que el fenómeno montaña rusa por el día de hoy, porque vamos a llegar a 30, o esta semana tiene una particularidad por estar en primavera, que vamos de menos a más muy rápido y hoy hay mucha diferencia. Vamos a tener una gran oscilación térmica. Ya. Mañana baja la oscilación y después nuevamente el jueves viene vamos a tener nuevamente una gran oscilación térmica. Entonces, lo de montaña rusa, déjelo como quiera. Todos los días. Yo le diría que todos los días hay oscilación térmica. Todos los días. Ayer, ¿cuánto fue la mínima? Cerca de 9 grados, la máxima. Sí, 25. Llegamos a 25. También tuvimos la oscilación térmica. Si usted se pone a analizar, todos los días hay una montaña rusa. Muy amplia o muy baja, pero todos los días. Oye, ¿cuáles son las temperaturas normales para esta época al tener 30 grados? Tú dijiste que en Coquimbo puede ser un poquitito más, interior, en las zonas interiores. Mira, la temperatura media debe ser 23, 24 grados en esta época. Ah, o sea, igual es súper disparado llegar a los 30. Claro, son eventos primaverales, eventos obviamente que se dan en esta época, pero no son tan frecuentes tener todos los días temperaturas sobre los 30 grados. Ahí estaríamos hablando de un evento de altas temperaturas. Ya, o sea, lo anormal es hoy día, anormal entre comillas, pero lo que se dispara es hoy día... Y no mañana, por ejemplo, si no, cae a 22. No. Volvemos a temperaturas más o menos normales, claro. Ya. Ahora, si esto ocurriese durante varios días consecutivos, estaríamos en presencia de un evento de altas temperaturas, no una ola de calor. Porque la ola de calor son tres se días. Decreta, no, se decreta en el verano. Ah, solo en el verano. Sí, pues. No en primavera. No. ¿Y si tenemos tres días con 30 grados en primavera? Un evento de altas temperaturas. Pero pongámosle un nombre, pues ya que somos periodistas. Póngale usted el nombre, ustedes son los periodistas. El infierno, yo simplemente del... me limito de primavera. A repetir lo que ustedes inventan. Octubre rojo. Octubre rojo. No me gusta. Bien. No, pero la montaña rusa se entiende. Hay otros que han sido como para que nos apaniquemos y que venía el superciclón y al final no pasó nada. Pero la montaña rusa térmica explica esto, que al final son los cambios drásticos de temperatura durante días, el día. Hay una, todos y esto los días hay una amplitud térmica, todos los días. Nos sigue obligando, Iván, entonces a vestirnos por capa. Más que nunca en una montaña rusa hoy térmica, día, sí, ¿no? Claro, pero las mínimas son bastante bajas. Ahora, la proyección que hay durante este trimestre, de acuerdo a información de la Dirección Meteorológica de Chile, es días en las mañanas, temperaturas mínimas más frías de lo normal y las máximas más elevadas. Ah, o sea, debiésemos tener más que la temperatura que estamos teniendo de mínima.
mínimas vamos a andar entre 1 y 2. Mira, yo creo que 9 a 11 grados o 10 grados va a ser lo que vamos a tener durante la próxima semana. Iván, y en esta montañita rusa de octubre, ¿se ve algo de agüita? Estamos justo a 15, en los próximos 15 días. No se ve cerrar agua. La última información de 7 días, 8 días no se ve agua acá en la región metropolitana. Ay, qué bueno, no agüemos la fiesta. Sí, pero bueno, a medida que avanza la niña ya está presente en forma bastante débil y que va a ser débil, los sistemas frontales tienden a ir hacia la zona austral o hacia la zona sur del país. Yeah. Entonces, hay pocas posibilidades de que llueva con sistemas frontales, pero no se pueden descartar los núcleos en altura o baja segregada, que es otro fenómeno y que se da en muy pocos días. Entonces, eso siempre hay que estar atento. Vamos al pronóstico, Iván. Vamos al pronóstico. A ver cómo viene el día, porque además te quiero preguntar si los 30 grados van a ser soleados o un poco como ayer, que estuvo algo abochornado, harta presencia de nubes. En la tarde esperamos los 30 grados. Nublado variando parcial, vale decir, nublado en la mañana, eso significa mayor cantidad de nubes que rayos de sol. Recuerde, una vez yo lo comenté, la atmósfera nosotros la dividimos en 8 partes. 8 octavos significa cubierto, no se ve el sol. Pero ya con 7 o 5 octavos, que se llaman octas, uno puede apreciar el sol. Y eso ¿es va una a estar mañana así como abochornada? Durante la mañana. ¿O no? Yo creo que una jornada muy abochornada, por lo menos hasta la tarde, porque recién despeja ya en horas de la noche. Pero igual la sensación térmica es distinta, ¿o no? Cuando hay un sol que pega fuerte a plenitud, que cuando hay nubes como que algo matiza el calor, aunque claro, llegue a los mismos 30 grados. Por eso grados, que bueno, llamamos abochornado cuando hay mucha nubosidad y poca ventilación. Ya. Ya se siente como una especie de efecto invernadero. Mira qué lindas temperaturas. Bueno, igual es 22 grados mañana, cielo despejado, 27 el arriba día jueves con 7 de mínima, el día viernes 29 grados, aquí nuevamente se mete la bolsa en altura. Lo más probable es que tengamos flujo del este porque la temperatura en mínima se eleva. El día sábado, 9 y 24 horas extremas y el domingo, 9 y 26 con cielo despejado. Ya. Ricas temperaturas, tiempo Iván. Estable. Bien. Ya, eso, y que se estabilice la primavera, a ver si sacamos las talitas en algún momento. Así que hoy día, 30 grados. ¿A esa cámara? ¿A esa cuál? ¿A cuál me dirijo? La que usted quiera, elija. 30 grados el día de hoy. Y un poquito más quizá, en algunas partes. Bueno, esperamos en Tiltil, 31 grados. Colina. Por ahí andar, también en Colina, 31 grados, así que para manguerearse. Tapa récord, ¿no? Mira, no. 29 a 31 grados es la temperatura pronosticada para el día de hoy. En la región metropolitana hay diferentes comunas. San José Maipo, unos 29 grados. Ya, pues, Iván, te agradecemos. Bien. Nos trajiste buenas noticias, nos traes buen tiempo. Y me voy igual que la montaña rusa, a saltitos. Bailando como Shakira mejor. Chao, Iván, que te vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.